Ignacio Ramonet, bona nit, com estàs? Hola, bona nit. bona nit. Bona nit. Ignacio Ramonet és director ara de l'edició en castellà de Le Monde Diplomàtic i doctor en Ciències Socials i Història de la Cultura i Anton Costas, catedràtic d'Economia, de Política Econòmica i ara mateix president del Consell Econòmic i Social. Com esteu? Bien, todo bien. Sí? Contento de estar aquí contigo. Raonablement bé. Que tu ara, Anton, eh? estàs una mica apartat dels mitjans. Hombre, apartar, apartat, apartat, no. Jo no. crec que no. No. Dediques a dir que altres coses. Altres coses. Clar, estem a una setmana de les eleccions municipals. Aquesta setmana, per exemple, a Espanya, veiem com tornava a sortir en els discursos de campanya això d'ETA. Com veieu cap on va Espanya i el món? Ignacio. Bueno, eh, el món va mal. Y la situación de España quizá no se ve muy bien cuando tú ves el panorama general del mundo. España no tiene Una, un protagonismo que haga que se distinga particularmente. Sobre todo que desde la crisis de Ucrania se ha alineado de manera hasta volverse indistinta en el, en el marco de, de la crisis actual. Pero si no, el mundo, fíjate, saliendo de una, de una COVID, probablemente el traumatismo sanitario más importante que ha vivido la humanidad en los últimos siglos, Hacer, hacer, 9 millones de muertos y 1.000 millones de enfermos, ¿verdad? La COVID. Y además la crisis de Ucrania, que a la vez es una, una guerra local, pero también con consecuencias mundiales, entre otras consecuencias, por ejemplo, la inflación que estamos viendo y las consecuencias desde el punto de vista de la alimentación o de los fertilizantes que también tienen que ver con la agricultura. Y también la inflación a nivel internacional, que está provocando un aumento de los precios en general, ¿verdad? Con una crisis. Añade, añadimos a esto esta idea de que, eh, por otra parte, está el cambio climático, que también es una crisis mundial que cada día estamos observando. Estamos viendo también cómo las clases medias a nivel internacional en todos los países desarrollados están en crisis después de 40 años de neoliberalismo. Y por otra parte, el modelo neoliberal y la globalización, que eran modelos muy depredadores precisamente para las clases intermedias, ya no es el modelo dominante en un mundo que se ha dividido, que está hoy fraccionado con por lo menos dos campos. el campo occidental que vuelve a ser y per altra part Rússia, Xina i el el resto del món que se divide entre los dos. Tot això, el professor Costa sempre parla també d'una cosa important que és el ressentiment, no? Vos diteu que cada vegada estem més ressentits com a societat. Sí, però quisiram aportar una certa visió esperançadora, no? É importado un optimista e un pesimista. E así. Non, non, tampouco, tampouco, no. Tampouco querría pasar aquí por unha especie de optimismo de optimismo bobo, non? Moderado, sempre moderado. Pero lo normal é pensar sempre eh que en situaciones como estamos vivindo ahora, onde hai unha concatenación de calamidades, por dicirlo así, lo normal é pensar que as cousas irán a peor, non? Eh e eu contra isto me niego e creo que hai evidencia histórica para decir que no necesariamente es así. El futuro, tanto en el mundo que nos preguntas, ¿no? como en España, el futuro es como una especie de, de drama abierto. No está, el final del drama no está escrito en ninguna parte. Nada dice que todo tenga que ir a peor. Va a depender un poco de lo que hagamos, a mi juicio. ¿no? Y en este sentido, podríamos pensar que... que... Que lo malo trae lo bueno. ¿No? Es una idea a veces un poco quizá con un fondo de, de tipo religioso, pero en la literatura, en la poesía, haciendo ahora un comentario dirigido a un amigo que sé que nos estaráis viendo ahora, muy partidario de Hordelning, un poeta alemán del cual hacemos ahora 100 años de su muerte, en un poema muy bonito de Hordelning, Padmos. Hay una estrofa que dice: Más allí donde hay peligro, crece también lo salvador. Yo creo que ahora, en este escenario, tanto en el mundo como en España, hay una oportunidad que va a depender de nosotros para hacer que lo malo traiga lo bueno. La Segunda Guerra Mundial, vayamos un momentito a ella, rápido, ¿eh? Eh, lo lógico, si ahora nos ponemos en el año 44-45, veníamos de una Primera Guerra Mundial, de una Gran Depresión de los años 30 y de la Segunda Guerra Mundial. Lo lógico hubiese sido pensar en aquel momento que al acabar la guerra todo iría peor. Y sin embargo, después de la guerra aparecieron 30 años que en economía llamamos los 30 gloriosos, porque todo fue bien. ¿Por qué motivo? Porque a la salida de la guerra se supo construir en nuestras sociedades un acuerdo amplio para construir una economía eh, eh, que repartiese mejor la riqueza y una sociedad más justa. La sociedad más justa fue sanidad universal pública, educación universal pública, seguros de desempleo públicos, seguros de pensiones, todo eso se construyó en unos momentos donde lo lógico hubiese sido pensar que todo sería un desastre. Yo creo que ahora hay una oportunidad, tanto para, en el mundo como en España, para construir una economía mejor y una sociedad más justa. Pero no será fácil. No, las cosas bien buenas no vienen solas. Tienes que empujarlas. ¿no? Y eso es lo que nos corresponde a todos, a los que estamos aquí. ¿no? Gracias. Yo creo que espero que Antón tenga razón. Pero pues esperem. Pero presenta que también temo me temo que en este momento lo que tenemos eh querido Antón encima de la cabeza es una especie de espada de Damocles que es el el peligro del recurso a armas nucleares en en la guerra de Ucrania, ¿verdad? Es decir, de qué en qué momento estamos viviendo momento en que se habla de la contraofensiva ucraniana. En el momento en que Putin acaba de decir que si eh, Ucrania se dota de eh, caza bombarderos F-16 se alcanzaría un nivel de, de guerra aún superior. Entonces, la, digamos que la, la, la esperanza, me parece que es necesaria mantenerla, pero lo vemos con preocupación. A nivel internacional eh, estamos en un momento en que eh, de por todas partes, los autoritarismos están imponiéndose. Las extremas derechas están ganando en Europa. Bueno, fíjate lo que acaba de pasar en Italia, ¿verdad? Lo que está pasando en los países nórdicos, que durante mucho tiempo nos aparecieron como los modelos a los que había que eh, parecerse. Y sin embargo, son países dominados por la extrema derecha. La propia Francia, si en la crisis reciente que acaba de ocurrir, hubiese habido disolución de la Asamblea y elecciones, lo más probable, según la mayoría de las encuestadoras, es que el Frente Nacional, actualmente se llama el, el, el reunificación, Nacional, hubiese tenido una mayoría importante. Ya es el partido principal en Francia. A més això, no? que per amb Trump o amb l'extrema dreta francesa, la classe més pobra connecta a la extrema derecha, que es una cosa que aquí en Sopta una mica, pero está pasando reo del montón. Pero no me gustaría aparecer como no reconociendo los riesgos que tenemos o los grandes problemas, porque la única manera es como una enfermedad, comienzas a poder hacerle frente cuando reconoces que la tienes, por lo tanto, esos riesgos los reconozco, pero dejadme apuntar, Ignacio, algunos elementos que pueden parecer sorprendentes y que no esperábamos. Vamos a ver eh, Europa, en, cuando comienza eh, la pandemia. Quién hubiese firmado, tú y yo, reunidos aquí, el día anterior a, al que eh, la Unión Europea decidió crear los Next Generation, los nuevos fondos Europeos, financiados por primera vez de forma colectiva, el día anterior tú y yo eh, no hubiésemos apostado un café, a qué eso iba a ocurrir. Estados Unidos. Trump, pero llegan las elecciones y gana Biden. Y los dos grandes programas de Biden en este momento son un germen muy potente de un nuevo New Deal de Roosevelt de los años 33. ¿no? Es un nuevo New Deal no, bueno, en España. Es eh, comparen ustedes, comparemos cómo gestionamos la crisis del 2008. Aquello fue tremendo. Vino cinco años de recesión, desempleo masivo, destrucción de empresas, hogares destruidos. Comparémoslo con cómo hemos gestionado la crisis del 2020-21, que hubiese podido ser una crisis tremenda. No duró cinco años, duró tres trimestres. El desempleo no se hundió, la economía salió rápido. ¿Por qué motivo? Porque en el 2020-21. En Europa y en Estados Unidos, pero en Europa y en España, supimos hacerle frente a la crisis ¿eh? con reglas que repartían mejor el coste de una crisis. El capitalismo es maníaco-depresivo, tiene fases de euforia, fases y continuará así por siglos. Pero si tienes reglas justas de reparto de la crisis, las cosas son distintas. ¿Cuál es la regla en España del reparto de las los ERTES? que nos salvaron del desempleo y otra medida muy importante, especialmente para hogares monoparentales de, con cabeza de, cabeza de hogar de mujer, el ingreso mínimo vital. Es que reconozco los riesgos. Lo que quiero decir es que es posible, es posible aplicar medidas que disminuyan eh, un poco los costes de ese riesgo y nos lleven de forma colectiva hacia adelante. Pero insisto, no, no es que que niegue... Eh, eh, el diagnóstic, no? De fet, vostè que parlava molt de ressentiment, no? Eh, i estem en un sí, de ira, una ira en polaritzats, és a dir, al final, el està polaritzant-se. Sí, Porque es que 40 años, tremendos. Eh, nuestros países, incluido España, desde o año 60, tuvieron un período maravilloso, que es lo que he llamado los 30 años. Los 30 años... gloriosos, ¿no? A partir de los años 80 algo comenzó a cambiar. Los salarios reales, en vez de ir hacia arriba, comenzaron a ir, a ir hacia abajo. El... Ahora me decía, es que me decía que se va dentro de unos días a mi ciudad donde en parte sigo viviendo, a Vigo. Ustedes recuerdan la película Los lunes al sol. Los lunes al sol se ruede en Vigo y es la historia de una ciudad próspera hasta los años 80 industrial que en los 90. La vida, la Con la globalización Cataluña la desindustrialización Cataluña la sufrió, se perdió prosperidad. Esa pérdida de prosperidad, de buenos empleos ha que ha creado en nuestras sociedades resentimiento, ira, eh y cuando tú estás hablando del más autoritarismo también a la hora Claro, yo creo que él Ignacio nos lo dirá mejor que yo. Pero el autoritarismo no es como consecuencia de que haya ahora una cosecha ¿eh? Eh, nueva de líderes autoritarios. El autoritarismo su surge en gran parte porque hay ira, resentimiento en la sociedad, donde mucha gente ve como otra progresa ¿no? de una manera mmm, que no tiene mucha explicación y ellos se quedan atrás. Cuando tú te ves en esa situación, dices, bueno, yo quiero también participar de la prosperidad y si la inseguridad que tengo me la resuelve o dice que me la va a resolver un personaje autoritario, quizá le apoye. De fet, aquesta és la tesi de, del nou llibre d'Ignacio Ramonet, l'era del conspiracionisme, que ara, també parlem de la conspiració, perquè aquí dius unes coses que a mi m espantat molt. Però vaja, eh, el món va cap a la dreta, Ignacio? Bueno, sí, el, el, eh, el ejemplo de Trump muestra bien cómo él manipuló con esa, con esa idea en una sociedad muy, eh, con mucho sufrimiento social. Lo que digo en el libro, por ejemplo, es que quien apoya a Trump son las clases medias, blancas, precisamente. Y, como lo decía, las clases medias están sufriendo en todos los países desarrollados del mundo, en particular desde la crisis del 2008. Todo el mundo sabe, nuestras propias experiencias indican que lo que se conoció en las 30 gloriosas, que es la, por ejemplo en España el surgimiento de una clase media, un país donde no había habido nunca una clase media, hoy día en muchas familias de clase media, los hijos, las hijas que han podido ir a la universidad, cosa que no habían podido hacer los padres de clase media, los hijos o las hijas van a la universidad y salen con empleos que no les permiten vivir, están a cargo de los padres. Entonces hay como una pérdida, un desgaste del de estatuto de la clase media. Eh, Trump a eso le da la explicación, lo que decía al instante Antón, le da una explicación que no es social. Él no dice eh, las clases medias están así porque en los últimos 40 años ha habido un modelo que es el neoliberalismo que le retiró los servicios públicos a las clases medias y los servicios públicos ahora hay que pagarlos. la salud hay que pagarla, la educación hay que pagarla, la vivienda hay que pagarla más. los transportes ya no están ayudados, hay que pagarlos más. entonces la explicación que da es de tipo identitario. dice, vosotros estáis mal porque los gobiernos demócratas que él llama, el califica de extrema izquierda, les han dado ventajas a los afrodescendientes. O a los latinos o a los asiáticos. Y entonces crea esa rivalidad con las otras minorías. La mantida. Claro, y ahí viene también esa especie de adhesión a Trump. Viene esa adhesión a Trump porque Trump es como si los comprendiera y les dijera: Entiendo la situación en la que estáis y la explicación que los doy. Evidentment és una una explicació que se transforma en racisme, evidentment. Només també comunicació amb el professor Frederic Vincent per videotrucada. Professor Anit. Hola, bona nit, Ricard. Ja estois que parlen d'aquest cap a la dreta. Sí, hi ha estudis que diuen sobretot que l'eix esquerra-dreta significa molt menys el que significava abans. L'economista francès Tomà Piketty, que es va fer conegut per un llarg llibre i exhaustiu estudi sobre la desigualtat, ara fa menys temps a publicar un altre informe on veia justament això, que havia canviat, basant-se en dades de França, d'Alemanya i del Regne Unit. Ell el que deia és que als anys 50 i 60 les persones que votaven partits de dretes eren persones amb un alt nivell de formació i d'ingressos. En canvi, les persones que votaven als partits d'esquerres eren al contrari, tenien un baix nivell d'ingressos i també educatiu. Piketty diu això ara ha canviat. Les persones que voten als partits d'esquerres tenen un alt nivell educatiu, sobretot. No han canviat els ingressos, però sí per la part educativa. El que diu Piketty és, que ara mateix els partits d'esquerres Mejore, vota, vota, els, els voten elits educatives, els partits de dretes els continuen votant elits econòmiques i les persones que no són ni una elita educativa ni una elita econòmica no saben a qui votar. Es troben una mica orfes i el risc és que es deixin seduir per discursos populistes com per exemple el que fa Donald Trump que enfronta precisament les suposades elits malgrat que ell és una elita econòmica, però ell enfronta les elits amb les classes populars. I aquest canvi, professor, el comparteix la gent jove? La gent jove és interessant perquè també s'està veient aquest canvi. Sí, hi ha un altre estudi que va fer una fundació establerta a París, que es diu Pol, que va fer un informe que el títol ja ho diu tot. El títol és la conversió d'Europa als valors de la dreta. Aquest estudi és una enquesta feta a quatre països, a França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit. I és essencialment una enquesta. Una de les coses que pregunta aquesta enquesta és on us situeu ideològicament, a l'esquerra o a la dreta. I com veureu, en aquesta gràfica, a totes les franges d'edat hi ha més gent que situa a la dreta que no pas a l'esquerra. El que passa, Ricard, és que el que també sorprèn és que el percentatge més alt de persones que se situen a la dreta és entre la gent més jove, en contra del que diu el tòpic, hi ha més gent jove que situa a la dreta que no pas gent gran que se situa a la dreta. En aquest sentit, això, la pregunta és on us situeu ideològicament, però després l'enquesta també fa altres preguntes, per exemple, de valors individualistes. Una de les preguntes que fa és creieu que els aturats podrien trobar feina si realment volguessin? I una vegada més, el percentatge de sis més alt el trobem entre la gent jove en contraposició a la gent més gran. El professor Vincent, gràcies per acompanyar-nos. Bona nit. A tu, bona nit. De feta això, el professor Costas sempre... De fet, diu en el llibre Laberintos de Prosperitat, i ha una recepta que és la, la prosperitat. No? És a dir, vostè el que diu és, si es creen més llocs de treball i millors, això, més o menys, ho podem arribar a arreglar. Sí. És la solució. Sí, la pregunta és, per què les coses fueren bé en Occident i en Espanya en los años en España 60-70, en Europa 50. ¿Por qué fueron bien? Porque se crearon buenos empleos para muchas personas que procedían de la agricultura y en muchos lugares del país. Y esos buenos empleos trajeron clase media, esa clase media trajo la democracia, la democracia es el resultado de las clases medias y las cosas, eh, trajo aumento de esperanza de vida espectacular. ¿Por qué a partir de los años 80, especialmente 90, las cosas comenzaron a ir mal, apareció este resentimiento, esta ira contenida que explota a partir de la crisis del 2008? ¿Por qué fueron mal? Porque se comenzaron a perder buenos empleos para mucha gente. En muchos lugares del país, entre ellos Cataluña. Y decía yo antes, vivo los lunes al sol. Por lo tanto, ¿cuál es el remedio a estos riesgos que tenemos de eh, jibalizar la clase media ¿no? o al riesgo político? A mi juicio, y eso es la, la tesis del libro que acabas de señalar, es que hay que recuperar eh, los buenos empleos para más personas en más lugares del país. Y esto se puede hacer. El que per tot això, és a dir, la, la conspiració, per exemple, aquesta setmana hem sabut, o aquestes últimes setmanes, que la Fiscalia Espanyola ha rebut centenars de denúncies de gent que denuncia que els avions, aquell fum que deixen, aquelles esteles, són gasos que condicionen el clima i que ens fan posar malalties a nosaltres. Això és una mentida. Però hi ha centenars de denúncies a la Fiscalia Espanyola que s'han presentat per dir que el govern ens intoxica. La conspiració les teories de la conspiració, Ignacio, que és una de les coses que tu, les que tu parles, això es queda. És a dir, podem arreglar una feina, però, però això canvia? Sí, quan no hi ha una explicació a un fenomen, el, el, recurs natural és el de acudir a una conspiració. La, les conspiracions existen, evidentment, però aquí se crean conspiracions i, en particular, Trump ha desenvolupat su propia conspiración. Esta de las chemtrails, Existe desde hace tiempo. Sabemos lo de los aviones es vapor de agua, o sea, es simple vapor de agua. Pero hay toda una teoría que dice que en realidad esos son gases que escapan la se controlan el clima. Claro, que trabajan el clima o que nos afectan a nuestra salud, etcétera. Pero Trump desarrolla su propia conspiración que le ha permitido crear este grupo de adeptos, que es lo que llamamos el Pizza Gate, que es muy desarrollado. El Pizza Gate es una teoría que dice que el Partido Demócrata, más que un partido, digamos, es una secta o digamos, los dirigentes del Partido Demócrata son una secta cuya actividad principal consiste en raptar niños y niñas y almacenarlos en los sótanos. Lo que estoy diciendo es la teoría, ¿verdad? Parece una cosa. Es la teoría de esta conspiración. Almacenarlos en los sótanos de una pizzería en Washington, que existe, que se llama Comet Ping Pong, donde van las familias los domingos a jugar al ping pong en los jardines, y los dirigentes eh, demócratas, a la cabeza de los cuales se encuentra Hillary Clinton, que sería la jefa de esta secta, abusan sexualmente de estos niños, eventualmente se los comen, dedicando el sacrificio de los niños a Satanás, y le arrebatan una una hormona que tendrían los niños producidos por, eh, digamos, el estrés que le provoca el, el, la agresión que soportan, este, esta, esta hormona se llama el adrenocromo y que sería un elixir, elixir de la juventud, de la eterna juventud. Esto se lo creen millones de personas. Es la base de otra secta mayor que se llama la secta Quanon, me imagino que mucha gente que nos está viendo ha oído hablar de cuano existe una, una, una sucursal de cuánon en España que hace de esta teoría, la del Pizza Gate, el, el, el núcleo principal. Y cuando pensamos, ¿y por qué? ¿Por qué Trump desarrolla esta tesis? ¿Por qué los republicanos trumpistas desarrollan esta tesis? Porque esto les evita tener un debate político con sus adversarios. Porque deshumanizan al adversario. No estoy hablando con un demócrata, estoy hablando con un pedófilo o con una pedófila y por consiguiente no es digna esta persona que yo hable con él. Y el la los los que siguen a Trump a partir de ese momento no respetan ni oyen siquiera la palabra del adversario. Esta es la manera en que funciona la nueva extrema derecha. Eso, a dir, si posem aquesta solució que dius tu, Anton, més feina, més qualificada no es no és a dir que tothom tingui una renda, també parles d'una renda bàsica universal, en el cas de que algú no pugui treballar, és a dir que posem el benestar de la gent al lloc on toca. Tot això aquesta conspiració s'acaba o continua a persistir? La polarització s'acaba? Home esto que habla Ignacio eh és més de psiquiatra o psicòlogo? Sí, bueno, però hi ha milions de persones, Anton, eh, de re. No, però dicho esto, yo creo que cuando estás mal, no? Cuando estás mal, eh és fàcil que que tú mismo generes o te adhieras a explicaciones extrañas de por qué estás mal, ¿no? é un pouco mi idea. Eh, volvamos a crear una prosperidad eh, inclusiva, una prosperidad que que permita A, a todo el mundo, a la mayor parte de la gente, eh, tener dignidad, ¿no? tener expectativas de futuro, eh, pensar que, que, que puede llegar a ser aquello que tiene derecho a poder ser. Si creamos estas condiciones que son más de naturaleza económica, yo creo que una parte de estas conspiraciones se reducirán, quedará un trabajo para los psiquiatras, ¿eh? pero con todo eh, será menor. ¿no? <laughs> um... Eh, Ostres, és que també una altra cosa que ara, ara pensava, eh? però... És que us trobava a faltar. És a dir... Nosotros también. Ja. Eh... però costa sentir això als mitjans de comunicació, no? Eh, ¿Qué diríamos? Que no, no se dir... invite más. Ya, bueno, sí. La reflexió, l'anàlisi... A tot Costa Ignacio Ramonet, moltíssimes moltíssimes bueno, gràcies. A vosaltres, sempre, gràcies.